I know I can lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try, looking for something new. But whatever I know, I'll be looking for you. Wherever I go, I'll be looking for you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Salud Litoral, este programa que hace prevención en salud aquí por este canal. Son muy amables ustedes desde ya. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han comunicado durante toda la semana a través del teléfono que figura aquí debajo en pantalla y a los numerosísimos mensajes que recibimos a este número celular. Muchas también son las personas, además, que ingresan a nuestro portal de salud www.saludlitoral.com. Ahí tienen todas las notas, ustedes se informan también a través de ese portal de salud, www.saludlitoral.com. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano y en la producción de este programa para Alto Contenido Producciones, Mariela Gattarelli. Muy amables, un agradecimiento total para la gente de Estilo Propio que hacen lo posible y nos dejan aquí hacer las presentaciones de este espacio haciendo prevención en salud. ¿No conoce Estilo Propio? Estamos en el puerto de Santa Fe. Venga, conózcalo. Inmejorable la calidad de todo lo que aquí se sirve, tanto tragos como sus platos elaborados especiales. Señora, señor, aquí están los primeros consejos médicos y los compartimos, ¿dónde? En Salud Litoral. Ciertamente la audiencia o el televidente muchas veces trata de transmitir una pregunta que es si teniendo catarata estoy obligado a tratarme, me tengo que tratar ya, si puedo esperar, si me entraña algún problema, y queremos dar algunas ideas que puedan ser entendibles. Lo que hace a la cirugía de catarata, queremos decir primero que forma parte de un capítulo que se llama cirugía del cristalino. Y el cristalino, lo mostramos acá en nuestro... que se trata de una lentecita que está dentro del ojo, que es totalmente transparente y que va colocada en el interior del ojo. Normalmente puede tener cambios en su transparencia o tener cambios posicionales o de sostén, y entonces algunas veces se hace necesario la cirugía del cristalino en cristalinos que están mal posicionados y que se tienen que sacar aún con transparencia normal, como pasa en los casos que se llama de luxaciones de cristalino, ciertas enfermedades lo pueden presentar, o también ciertos mecanismos asociados a traumas oculares o golpes que han hecho que el cristalino se desprenda o se movilice de su sitio habitual. Por lo tanto, genera una alteración en la visión. O por el contrario, en la adultez, bajo cierta predisposición por ciertas enfermedades que deben ser tratadas con determinadas drogas o medicaciones, pueden acelerar la formación de una catarata o que la misma se desarrolle como parte de un proceso de fisiológico de cambio con los años. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se tiene que operar? Muy bien, bueno, la idea que diríamos es que en el pasado se utilizó el criterio de dejar avanzar una catarata porque los medios de reemplazo de esa lente no existían y por lo tanto era obligatorio que el paciente, una vez tratado de catarata, usara unos anteojos con cristales o vidrios muy gruesos, lo que igual generaba también cierto incomodidad o insatisfacción visual.
Es más, se dejaba esperar algunas veces a que el otro ojo, el contralateral, también tenga catarata y uno poder llevar a cabo una operación con cierto corto periodo de intervalo entre un ojo y el otro por el tema de la corrección visual necesaria. ¿Por qué? Porque este cristalino se extraía del interior del ojo, no se colocaba nada en el interior del ojo y como consecuencia, insisto, el paciente debía utilizar cristales gruesos. Las técnicas de cirugía intraocular mínimamente o menor invasivas, como realizamos en la actualidad a partir del principio de la facoemulsificación, facilitan cuando el cristalino no se encuentra tan endurecido o cuando la catarata no ha avanzado a grados extremos. Y por otra parte, facilitado todo ello, porque el cristalino se reemplaza por una lente intraocular que va a cumplir un fin óptico muy similar de reemplazo visual al que el paciente cuenta fisiológicamente. Entonces, esta cirugía, por eso en nuestro tiempo, puede ser avanzada o puede ser efectuada con un tiempo de evolución menor a como se hacía en el pasado. A partir de allí, podemos interpretar que por razones profesionales o de trabajo, cataratas no muy avanzadas puedan ser aconsejables a ser extraídas, cataratas más avanzadas en un paciente de poca exigencia visual, cuyo caso no sea o no desee ser tratado, puede ser pospuesta, y un nuevo capítulo que hoy llamamos cirugía facorrefractiva, en donde el advenimiento de lentes muy modernas, de lentes intraoculares nuevas, que son lentes multifocales, o lentes que además de ser multifocales permiten también corregir ciertas alteraciones llamadas astigmáticas, y en este caso se llaman lentes tóricas, este tipo de lentes llamadas lentes premium pueden hacer que ciertos defectos visuales puedan aconsejar la extracción del cristalino, poco comprometido en su transparencia, pero destinado a corregir en forma simultánea ese grado de catarata, quizás no tan significativo, con la corrección simultánea de un defecto visual preexistente, del tipo de las miopías, de las hipermetropías o, insisto, de los astigmatismos, y el paciente a través de estas lentes, a veces multifocales, cuando ya su edad de presbita, es decir, superior a los 50 años, avanzado, significa el recupero de una muy buena agudeza visual tanto para lejos como para cerca. De manera que a partir de allí, en la consulta con el profesional de su confianza, lo que a través de una charla, a través de consensuar posiciones o necesidades, es lo que va a permitir arbitrar un criterio con juicio a la utilización del tipo de lentes intraoculares a utilizar, como también de cuándo se interprete que es el momento adecuado para llevar a cabo una intervención quirúrgica de este tipo. Hola doctor, buenas tardes, gracias por estar en Salud Litoral. Marcela de San Carlos Centro nos preguntaba qué recaudo tomar tiene el papá que es diabético, se van de vacaciones, el calor, la movida del verano, es todo un tema, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, hola Marcela. Bueno, en principio recomendarte seguir las indicaciones de tu médico, mantener a tu padre con la medicación, por supuesto, si él cumple con actividad física, eso es mantener eso durante la etapa de las vacaciones es fundamental, mantenerse, como te decía, muy hidratado y continuar con el tratamiento medicamentoso tal cual está indicado por su médico de cabecera. ¿Quiénes son los pacientes que están propensos a sufrir esta enfermedad? Y la pregunta más concreta es, cuando en la familia hay una persona con diabetes, ¿lo puede tener el hijo, lo puede tener el nieto? ¿Cómo funciona? Bien, como primer punto a considerar, recuerden ustedes que hoy en día la Organización Mundial de la Salud describe a la diabetes como una de las grandes epidemias y a partir de esto esperamos que la población de diabéticos aumente día a día. Respecto
de cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden dividir en aquellos que son modificables y aquellos que no son modificables. Es decir, aquellos no modificables incluyen la carga genética que traigo yo. Y es cierto, existe una fuerte predisposición genética en la diabetes tipo 2, fundamentalmente en la segunda generación. Pero es cierto también que el factor ambiental es determinante. Y en este contexto, la alimentación, la falta de actividad física o el sedentarismo son los dos factores más importantes. La alimentación fundamentalmente del tipo occidental, con comidas que vulgarmente llamamos chatarras, y el sobrepeso, que conduce al sobrepeso, y secundariamente el sedentarismo, son factores importantísimos en la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Doctor, usted es uno de los médicos más requeridos en el programa, que más consultas le hacen. ¿Usted podría brindarle a los televidentes algunos tips para hacer prevención de esta problemática? Sí, claro, por supuesto, como decía anteriormente, mantener un peso saludable, mantener hábitos saludables de alimentación, evitar los alimentos grasosos, los azúcares y los alimentos refinados, es decir, la pastelería, aquellos que vienen con cocciones muy complejas, y que tienen gran cantidad de calorías, hacen que esas calorías sean fácilmente incorporadas al organismo y eso genere aumento de peso. También la actividad física regular, más o menos se aconseja al menos 30 a 45 minutos en forma diaria durante todos los días de la semana para mantener un peso saludable y un metabolismo adecuado. Sanatorio Mayo. Todos los servicios y la mejor atención las 24 horas. Hemodinamia. Cirugía cardiovascular, análisis de alta complejidad, medicina laboral y accidentología, medicina transfuncional, Sanatorio Mayo, el prestigio de siempre. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación, venta de equipos, Necochea 3808, Santa Fe. Picadas, triples, pizzas y los lisos más fríos están en el Bar del Sur, Avenida Freire y Juan de Garay. Un lugar para compartir en familia. Te esperamos. Taller Ursprung, reparación de carrocería automotriz, método artesanal para granizo, pinturas al agua, protegemos el medio ambiente. Taller Ursprung, 30 años de experiencia, certifican el éxito. San José 5291, Santa Fe. Doctor Norberto Roisman, psiquiatra, enfermedades nerviosas y mentales, Salta 2538, teléfono 456-3601. Doctora Alicia Espinardi, flebología, linfología, varices, úlceras, derrames, arañitas, Hipólito Yrigoyen 2712. Teléfono 453-0437. Doctora Natalia Falco, neuróloga, especialista en epilepsia. Centro Médico Santa Fe, Belgrano 3003, teléfono 453-3433. Doctor Mateo Helmfeld, pediatra, especialista en terapia intensiva, vacunas, lactancia, alergias. Junín 2645, teléfono 453-0780. Muchísimas gracias a los profesionales que se siguen sumando con nosotros a este programa de prevención en salud. Por lo menos eso es lo que intentamos con tantos especialistas invitados en este programa. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al teléfono que figura aquí debajo en pantalla o pueden ingresar a nuestro portal de salud www.saludlitoral.com. En esa página, en ese portal, ustedes tienen todos los consejos médicos y todos los videos, al igual que en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que en las redes sociales, si nos buscan como Salud Litoral, nos van a encontrar. Ahí están
todos los videos médicos que nosotros realizamos están también en esa red social, en Facebook, Salud Litoral, recuérdelo. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano, seguimos presentándoles a ustedes estos consejos médicos. Bueno, soy María Clara Maine, directora del Medical Spa Espacio Femenino, y estamos en el Medical Spa. Y hace unos años, por una idea, la idea generadora del espacio fue que un grupo de profesionales emprendedores compartía un objetivo en común, que fue y es el otorgar tratamientos estéticos de excelencia, con técnicas innovadoras de última aplicación a nivel mundial, y con costos asequibles a la comunidad. Sí, el equipo es exclusivamente médico y el Medical Spa responde a que todos los tratamientos están protocolizados por médicos de reconocida trayectoria. Sí, en este spa tenemos multiplicidad en cuanto a tratamientos. Como para ser un poquito más clara, puedo dividir en áreas. Por ejemplo, un área de rejuvenecimiento facial, donde los tratamientos son muchos, diversos y combinables. Entonces, acá podemos hablar de un plasma rico en plaquetas, de un bioplasma, de injerto de grasa autóloga, de tratamientos con células madres, peeling, mesoterapia, muchísimos tratamientos. Después, un área de electrodefinición de la modelación corporal, empleando equipos de ondas dinámicas, de luz pulsada, láser, ozonoterapia. Después tenemos una tercera área de nutrición clínica, donde educamos al paciente para que revea sus hábitos nutricionales. Y aquí contamos con un programa propio, específico, al que denominamos FitGo, y que en micros posteriores la doctora Del Favero va a contar en detalle de qué se trata el programa. Y una última área de microimplante capilar, donde se emplea la técnica FUE, que es pelo por pelo. Primero, la mujer quiere sentirse bien y es un tratamiento para rejuvenecimiento facial. Yo creo que estos tratamientos van a ser bien explicados por las médicas, que son las profesionales a cargo. Pero podría decir, por ejemplo, que un plasma rico en plaquetas activa el propio colágeno de la persona. O sea, son tratamientos muy delicados que respetan al paciente y mucho se trabaja con particularidades individuales del paciente, como cuando me refería al injerto de grasa autóloga, es del propio paciente. Para los varones exactamente lo mismo, los varones se hacen injertos de grasa en el rostro, se hacen microimplante capilar y también técnicas para modelación corporal. Sí, los varones están coquetos igual que las mujeres. El teléfono es de Santa Fe Capital, 452-3230, y hay una secretaria por la mañana de 8 a 12 y una secretaria por la tarde de 16 a 20. Ahí pueden solicitar los turnos y después con las profesionales pautan los horarios más convenientes para ambos. En el staff está como cirujano estético el doctor Cristóbal Alignani, como médicas esteticistas la doctora Verónica Del Favero, la doctora Verónica Bordoy y la doctora Carolina Loati en estética corporal. O sea, todo exclusivamente médico. Rejuvenecimiento facial y de manos. Peeling, Botox, ozono, punta de diamante, espacio femenino. Alberdi 3062, teléfono 452-3230. Doctor Cristóbal Alignani, medicina estética, aumento y reducción mamaria, implante capilar, cirugía de abdomen, liposucción y liposcultura. Alberdi 3062, teléfono 452-3230. Almacén de aromas y belleza, perfumería, cosmética, pañalería, aromaterapia. Estamos en Alvear 3618. Teléfono 456-0390. Diagnomed SRL.
Servicios radiológicos digitales, convencionales y contrastados. Estudios de morfología fetal e intervencionismos. Diagnomed SRL. Suipacha 2453, Santa Fe. Doctor Adrián Rocco, médico oftalmólogo. Turnos 453-0500 y 453-1212 Santa Fe. Doctor Gabriel Romeu, medicina ortomolecular, fibromialgias, estrés, obesidad, hipolitirigoyen 2712, teléfono 453-0437. La mejor parrilla está en Brasas de la Costa. Además, Surubí, Pacú, Bogas, todo en pastas y minutas. Almirante Brown, 5300, teléfono 156-136-503. María Alejandra Acevedo, psicóloga, depresión, trastornos de la ansiedad, terapia cognitivo-conductual. San Martín, 4031, teléfono 452-4165. Señora, señor, recuerde que a partir del próximo mes, del mes de junio estamos hablando, vamos a tener en la calle una revista. Sí, 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 escuchó bien, una revista de nombre Salud Litoral, como este programa, como es lógico pensarlo. ¿Qué vamos a tener en esa revista? Pues bien, adivinó también, los consejos médicos lo van a tener ustedes trasladados a unas páginas en una revista que donde la encuentre, seguramente en clínicas o sanatorios o salones de belleza, si las recorre las va a encontrar, se las puede llevar porque son sin cargo y son obsequio para todos los televidentes y para toda la gente que las quiera tener o coleccionar. Recuerde, la revista de Salud Litoral, otra producción de alto contenido, producciones, ustedes la van a tener en la calle, una tirada importante a partir del mes que viene, ¿eh? En la zona centro, en la zona de bulevares de la ciudad de Santa Fe, ahí la van a poder encontrar. Señora, señor, seguimos con ustedes en programa, seguimos haciendo Salud Litoral. Hola, buenas tardes, yo soy el doctor Carlos González, nuevamente estamos en este programa que vamos a contestar algunas inquietudes de distintos tipos de gente que trató de conectarse con nosotros y no pudimos contestar las preguntas. El tumor de tiroides no hay forma de prevenirlo. ¿Por qué no hay forma de prevenirlo? Porque la única forma que podría ser es a partir de los 20 años hacerle ecografías de cuello, especialmente de tiroides, a todos los pacientes. Yo creo que una forma de prevenirlo sí es en los que tienen antecedentes familiares que con nódulos tiroideos o que han sido operados por nódulos tiroideos, hacerles ecografías más precoces. Bueno, ahí es depende de la enfermedad que sea, porque nosotros hablamos especialmente del cáncer de tiroides, pero hay otros tipos de enfermedades en la glándula tiroides que son de tratamiento médico. Por ejemplo, hay una enfermedad que se produce, que es por autoinmunidad, que es la tiroiditis de Hashimoto, en la cual sí esos pacientes tienen tratamiento médico. Y hay otras patologías que son benignas que son de tratamiento médico. Entonces tenemos que diferenciar los que son tumores malignos, o sea, carcinomas, de los que son tumores benignos. Nosotros hablamos solamente de tumores malignos, en los cuales son todos quirúrgicos. Siempre hablando de los tumores malignos, en la cual nosotros después podemos hacer otro programa de tumores benignos de tiroides. Dentro de los tumores malignos de tiroides hay cuatro tipos de patologías o carcinomas de tiroides. Uno que es el papilar, que es el más benigno, el menos agresivo, en la cual el 98% de los pacientes se curan. Luego está el folicular, que es un poquito más agresivo, que se curarán alrededor del 90%. Después está el medular, que es un tumor ya más agresivo, se curan alrededor del 50% y las cirugías son más agresivas. Y después está el carcinoma anaplásico, que se mueren todos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el 90%, entre el 80 y el 90%, son tumores del estirpe papilar y folicular, que son los que realmente se curan.
Normalmente se da por los tumores de tiroides, normalmente vienen por medio familiar. Entonces, el otro día me preguntaron por qué se produce el carcinoma de tiroides, y la mayor cantidad de estudios que se están haciendo es a través de la genética. Entonces, si el día que logren saber cuál es la causa, es como que lo vamos a poder curar y lo vamos a poder prevenir antes. Yo hay algo que quiero decir, que últimamente, a través de los estudios, especialmente de las ecografías o tomografías, que a veces uno pide por casualidad de columna cervical, es como que nosotros podemos observar nódulos tiroideos por casualidad. Entonces, esa es una medida, digamos, preventiva, que en la actualidad es como que uno los capta mucho más rápido a los nódulos de tiroides. En la época en que yo me formé, no había ecografía, no había ningún tipo de estudio, y lo único que nosotros podíamos hacer es a través de la palpación. O sea, a través de la palpación nosotros hacíamos el diagnóstico de los carcinomas de tiroides. ¿Qué es lo que pasaba? Que los carcinomas de tiroides normalmente los encontrábamos en un estadio más avanzado. Al encontrarlos en estadios más avanzados, era como que el pronóstico no era tan bueno como en la actualidad, que se curan, digamos, más del 90% de los carcinomas. Se reemplaza la articulación coxofemoral, que es la cabeza del fémur, esencialmente es lo que se reemplaza. Y para eso hay prótesis de distintos tipos según la edad del paciente, y en general son de cromo cobalto y van, según la edad del paciente, a veces van fijadas con cemento o no. Claro, tiene una parte femoral y otra parte que sería el techito de la prótesis, que es el acetábulo o el cotilo. Y que después hay variabilidades según la edad del paciente, si es una prótesis que hay que poner en la cadera porque es una fractura o porque es una artrosis, y si son prótesis, también no es lo mismo ponérselo a un paciente de 70 años que a un paciente de 50 años, entonces hay variaciones. Bueno, tiene una suma de factores la durabilidad de la prótesis, pero entre 15 y 20 años los implantes duran. Por supuesto que ahí estamos hablando de promedio, y no es lo mismo un paciente que con una prótesis de cadera camine 8 kilómetros todos los días, a otro que camine 200 metros, o haga actividad física, o el sobrepeso, o la actividad laboral que tiene. Los pacientes que, desgraciadamente, después de un reemplazo articular, siguen haciendo actividades pesadas, como trabajar en un tractor, es más frecuente que esa prótesis afloje más rápido, ¿no es cierto? No, el postoperatorio está todo estipulado, normatizado. El paciente pasa 3 días de postoperatorio en la internación, y normalmente no hay mayores complicaciones, y con las analgesias actuales no tiene por qué sufrir. Al contrario, el paciente que se pone una prótesis de cadera o de rodilla por artrosis, que no iba a la esquina caminando del dolor, se opera y al día siguiente nota que ese dolor que tenía anterior ha desaparecido por completo. Refiere otro dolor de la cicatriz, pero nada que ver con lo previo a la cirugía. Y una paciente que uno le pone una prótesis está 48, 72 horas internado hasta que se externa con curaciones, y después de las recomendaciones, sobre todo en las prótesis de rodilla, no son muy complejas, pero sí hay que respetarlas, que es no sentarse en nada bajito, la cama como ser levantarla con tacos de madera, utilizar, que en las ortopedias eso están muy preparadas, elevador de inodoro o inodores portátiles cuando son fracturas, que es muy cómodo, y evitar sentarse en asientos bajos en la casa, que eso también se pone, o almohadones o elevadores de las sillas, ¿no es cierto? Después de que transcurrió un tiempo prudencial y el postoperatorio de los primeros 30, 60 días es satisfactorio, hace vida normal, siempre respetando de no sentarse en nada bajito ni llevar la rodilla hacia el medio del cuerpo, hacia la zona media del cuerpo. Es decir, uno le recomienda al paciente en las prótesis de rodilla tener, en las prótesis de cadera, tener las rodillas separadas. Y después tiene que hacer vida totalmente normal.
La fractura de cadera es la fractura de la cabeza del fémur. Cuando el paciente es muy añoso o ya caminaba muy poquito, se pone una prótesis parcial, que se reemplaza solamente la cabeza del fémur, y el techito del que hablábamos antes, eso no se coloca. ¿Por qué? Porque como camina poco, no es necesario. Entonces, no, solamente con una prótesis parcial, que se llama prótesis de Thompson, es suficiente. Bueno, lo de la prótesis de cadera por dolor, por la artrosis, eso depende del paciente y del dolor y de los riesgos que quiera asumir. Por supuesto que uno, antes de tomar la decisión de operar, va a hacer las interconsultas con su médico clínico, con su cardiólogo, para ver si está en condiciones quirúrgicas y explicarle al paciente a lo que se somete. Lo que nos pasa también en consultorio es que a lo mejor viene el paciente de más de 80 años, que se quiere poner el implante, que los hijos no quieren, pero que el paciente en sí, el abuelo, dice: yo me opero por más que no me vaya bien, porque así tampoco no puedo ir a la esquina sin dolor. Entonces se operan. En eso se hacen todas las interconsultas, con clínica médica, con cardiología, con hematología, y después lo que sugieran los colegas, los especialistas. Si es un paciente que tenía algún antecedente o renal, o pulmonar, o hepático, bueno, se hacen las interconsultas, y si dan el visto bueno y se puede realizar la intervención con los riesgos habituales. Sabemos que de un paciente de 80 años son más altos que uno de 50, pero con los riesgos habituales se puede hacer la cirugía. Sanatorio Mayo, todos los servicios y la mejor atención las 24 horas. Hemodinamia, cirugía cardiovascular, análisis de alta complejidad, medicina laboral y accidentología, medicina transfuncional. Sanatorio Mayo, el prestigio de siempre. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación. Venta de equipos. Necochea 3808, Santa Fe. Picadas, triples, pizzas y los lisos más fríos están en el Bar del Sur, Avenida Freire y Juan de Garay. Un lugar para compartir en familia. Te esperamos. Taller Ursprung, reparación de carrocería automotriz, método artesanal para granizo, pinturas al agua, protegemos el medio ambiente. Taller Ursprung, 30 años de experiencia, certifican el éxito. San José 5291, Santa Fe. Doctor Norberto Roisman, psiquiatra, enfermedades nerviosas y mentales, Salta 2538, teléfono 456-3601. Doctora Alicia Espinardi, flebología, linfología, varices, úlceras, derrames, arañitas, Hipólito Yrigoyen 2712. Teléfono 453-0437. Doctora Natalia Falco, neuróloga, especialista en epilepsia. Centro Médico Santa Fe, Belgrano 3003, teléfono 453-3433. Doctor Mateo Helmfeld, pediatra, especialista en terapia intensiva, vacunas, lactancia, alergias. Junín 2645, teléfono 453-0780. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano. Les cuento que ustedes se pueden comunicar durante toda la semana al teléfono que figura aquí debajo en pantalla. Es muy simple, nos envían un mensaje de texto o un WhatsApp y los médicos, los profesionales, van a estar respondiéndoles en los sucesivos micros sus consultas, así que no se pierda el programa, preste atención, porque ellos, los especialistas, le van a estar respondiendo a usted. Nosotros trasladamos sus preguntas a los profesionales y ellos responden. Además, van a tener también todas las respuestas y toda la información médica en nuestro portal de salud en internet, que también figura aquí debajo en pantalla, en www.saludlitoral.com. Y los grandes temas médicos, recuerde que no solamente los van a tener aquí, sino que a partir del mes que viene vamos a estar en la calle con una revista, importante revista, por cierto, una revista de salud, una revista de medicina, con muchos consejos médicos. Claro, se va a llamar como este programa, Salud Litoral. Desde el mes de junio en la calle estamos con la revista de Salud Litoral, otra producción de Alto Contenido Producciones. Las respuestas son dos. Por un lado, hay que dividir el embarazo del resto. En el embarazo tratamos de hacer el menor número de cirugías posibles. Tratamos de postergar
todo lo que sea postergable. Si por el embarazo en sí fuera, y del cuadro clínico o la patología lo permite, el trimestre ideal para hacer una cirugía es después de la semana 12, es decir, en el segundo trimestre. En cuanto a las personas con sobrepeso, la cirugía en menos es una indicación. Es una indicación. ¿Por qué? Porque una cirugía en más o las cirugías convencionales en las cuales utilizamos incisiones grandes con bisturí frío suelen tener complicaciones postquirúrgicas en mayor número que las cirugías en menos o las laparoscopías. Entonces, si uno tiene posibilidad de elegir una cirugía convencional o una cirugía mínimamente invasiva en personas con peso excesivo, elegimos la cirugía con menos incisiones, las mínimamente invasivas, porque lógicamente son las que tienen menor índice de complicación postquirúrgicos en comparación con las cirugías tradicionales o convencionales. Sí, lógico. Sí, claro. Cuanto menos agresión quirúrgica un organismo recibe, mayor recuperación y en menor tiempo tiene. Por ejemplo, si una persona, una paciente, tenemos que extraer un fibroma, las horas de estada en las instituciones, sea en el hospital o en el sanatorio, rondan alrededor de las 24 horas. Si nosotros tenemos que hacer esa misma cirugía por vía convencional, son como mínimo entre 48 y 72 horas institucionalizadas. Por otro lado, hay que mencionar la recuperación postquirúrgica en su domicilio. Si uno compara cuando una paciente puede incorporarse a su trabajo luego de una cirugía en menos, es alrededor entre los 12 y los 15 días. Si lo comparamos con una cirugía convencional, esa misma cirugía con bisturí frío, el tiempo de recuperación o cuando vuelve a sus actividades es a los 30 días. Comparando una con otra, una es el doble de otra. Bueno, es una respuesta que no tengo el 100% real. ¿Por qué? Porque hay teorías, la más fuerte es la teoría genética, es decir, muy probablemente su mamá o su nona hayan tenido miomas, entonces de la línea familiar tienen mayor predisposición a la formación de fibromas. Recordamos que los fibromas son tumores benignos del músculo del útero. Pero lo que sí se sabe es que no hay una vinculación entre actividad física, consumo de anticonceptivos o consumo de alimentos con la formación o con la prevención de los fibromas. Lo que se sabe al día de hoy es que los tumores malignos del músculo del útero se llaman sarcomas. Y no hay una degeneración del fibroma que se generó benigno que ese mismo se transforme en algo maligno. Los sarcomas, que es el equivalente maligno de los tumores del músculo del útero, desde el inicio ya son sarcomas. El gran hito o el gran punto acá es cuál de las imágenes que nosotros vemos con ecografías presuntamente puede ser un mioma o presuntamente puede ser un sarcoma. Es decir, ¿qué características tiene un mioma de un sarcoma? ¿O qué diferencias hay entre uno y otros? Por un lado es la edad de presentación. Aquellas pacientes con sarcomas tienen generalmente mayores edades. Se dan alrededor después de los 45 años, los sarcomas. Tienen un crecimiento rápido cronológico. Pacientes que consultan después de los 45 años por un mioma o por una formación en su útero que uno no sabe qué es y que mide 30 milímetros. Cuando uno pide un control a los 6 meses, triplicó su tamaño. Ahí hay que pensar en un sarcoma. ¿Por qué? Porque las imágenes en las ecografías son muy similares unos de otros. Lo que se asemeja bastante a la realidad sin poder hacer un diagnóstico del 100% son las resonancias magnéticas con contraste, que es el estudio que nosotros pedimos cuando las ecografías no nos quedan claro por un motivo u otro. Pero hay que ser absolutamente sincero,
recién uno tiene el 100% del nombre de lo que sacamos con las biopsias. Y eso se sabe después de las cirugías. No hay un método del 100% que nosotros podamos saber de antemano de una cirugía a una cirugía si estamos frente a un mioma o estamos frente a un sarcoma. Siempre la última palabra la tienen las biopsias que se hacen con posterioridad a la extracción. Sí se puede hacer con cirugía mínimamente invasiva. Sí, claro. Porque nosotros lo que se hace, ¿qué es? Con las cirugías en menos, dejamos el fibroma suelto dentro de la pelvis de esa paciente. Pongamos un tamaño hipotético que es entre 6 y 8 centímetros. Está suelto dentro. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Por incisiones de 10 milímetros. Se coloca ese nódulo o ese mioma o esa bocha dentro de una bolsa dentro de la pelvis de la mujer, que se introduce por los trócares. Se abre la bolsa dentro de la pelvis. Se coloca el fibroma presunto dentro de la pelvis de la mujer. Con la bolsa se lo aísla de los tejidos de la mujer. Y por el puerto de 10 milímetros se introduce un aparato que se llama morcelador. Morcelador es romper el fibroma en forma de cilindros dentro de la bolsa, dentro de la pelvis de la mujer. Entonces, de esa forma estamos garantizando que en el caso de que haya células malignas, que lo vamos a saber después, con esa bolsa la aislamos de los tejidos de la propia mujer. El promedio de las cirugías estas para la extracción de fibromas o de miomas ronda en las 2 horas. En el caso de que sea, voy a insistir un poco en la diferencia entre mioma y sarcoma. Si nosotros realizamos la extracción de ese tumor que desconocemos qué es, y en la biopsia nos informa que es un fibroma no maligno, un fibroma solo, es decir, dejamos útero, ¿ah?, esa paciente puede volver a formar un mioma. Si formó uno, puede volver a formar otro. Esa es una cosa. Lo otro son los sarcomas. Nosotros sacamos un tumor, un nódulo, lo sacamos en la bolsa. Después eso va a biopsia. Si la biopsia viene un sarcoma, nos informa un tumor maligno, hay que volver a hacer una cirugía y sacar el útero. Entonces a esta mujer no le va a volver a salir otro porque tiene indicación formal de extraer su útero. Eso también. Depende del tipo de cirugía, porque hay pacientes y pacientes, hay úteros y hay úteros. Un útero que mida menos de 12 centímetros y no tengamos que sacar ganglios, es decir, solo el útero, es más corta una cirugía de sacar el útero que la de sacar el mioma. Con anterioridad yo te dije, o les dije, para sacar un mioma estamos alrededor un tiempo quirúrgico de 2 horas. Para sacar solo el útero, se lo saca en menos tiempo. En hora 30, ya podemos sacar su útero. Nos referíamos entonces a la no introducción de nada en la nariz. La nariz, tanto como el oído, son cavidades y nosotros nos manejamos en cavidades, por lo tanto, son áreas oscuras a todo aquel que no sea especialista. Es por eso que en la nariz, por ejemplo, y algo hablábamos contigo, Marcelo, hace un ratito en el corte, respecto a desde los pelitos nomás que salen en la nariz, y los pacientes muchas veces con pincitas, sobre todo las damas, con pincitas de depilar, los riesgos de inflamación del vestíbulo nasal, que nos queda después una nariz de pinoche, nos tienen que venir a buscar a nosotros con colocación de cremas, corticoides, antibióticos, se da por justamente la instrumentación de áreas que son, si bien nobles, son muy sensibles y deben ser manejadas por el especialista. Mucho menos, yéndonos más adentro, imagínense que hablábamos recién de los pelitos de nariz, menos podemos hablar de los cuerpos extraños en fosa nasal, como se ven mucho en los chiquitos, que ya hemos hablado en otros programas, pero sí, cuando hablamos de mitos y verdades, sobre todo en otorrino, hablemos de que la nariz también y el oído son cavidades y deben ser manipuladas por profesionales expertos en el dominio de la materia. Bueno, respecto al cono de papel que lo trajiste a colación, es importantísimo decir que es una locura total, bestial.
De hecho, hay un video que podríamos en algún momento pasar un pequeño recorte porque es largo, pero de un muchacho, si no me equivoco, es venezolano, que él cura absolutamente todo con el cono en el oído. El cono, todos estamos atentos y ya vamos a ver en algún momento el video, se coloca un cono de papel generalmente con la misma forma, valga la redundancia, coneiforme, cuya base está afuera y el vértice está dentro. Se prende fuego y uno, vaya uno a ver qué explicación tiene eso, pero no sé si el humo chuparía el líquido o el aire o lo que sea que hace el cono y curaría al paciente de todos los males del mundo prácticamente, y eso es lo que explica después el venezolano. La realidad es que el cono no tiene ningún sentido de ningún punto de vista médico, porque tenga uno lo que tenga, prender fuego papel afuera del oído no solamente que es peligroso, sino que no tiene para nada ningún aval científico. Entonces, desde ya hay que desterrar toda idea del cono, y nosotros lo hemos visto mucho. Se ha utilizado cualquier cantidad, doctor. Lo único que sí, como volviendo al tema de mitos y verdades, nosotros lo que sí notábamos en la receta de la abuela, que tendría, porque hay recetas de la abuela que tienen lógica y otras que no. El aceite tibio, que en algún momento no sé si te lo han hecho, pero lo has escuchado, por lo menos lo que es lo tibio puede resultar antiinflamatorio. Entonces al bebé que lloraba de otitis, sentir el aceite levemente tibio, hay que tener mucho cuidado de no quemar la membrana del tímpano, obviamente del conducto, totalmente desaconsejado también, aclaro, no estoy indicando que lo hagan, pero tendría la lógica que desinflamaría y le disminuiría a aquel niño a las 3 de la mañana llorando el dolor. A eso iba justamente cuando seguíamos hablando. El dolor de garganta, obviamente, que generalmente acontece en el contexto de una faringitis, o sea, una inflamación de la garganta. Generalmente de causa o viral o bacteriana. Las virales son los típicos cuadros que en Santa Fe estamos muy, digamos, muy acostumbrados, con cambio de clima, la gente que hace frío, que hace calor, que el aire, que después de golpe pasamos a tener la humedad y después nos viene el frío de vuelta y el aire acondicionado y dormimos con ventilador. Entonces, estamos en un contexto inflamatorio general y en cualquier cuadro pueden venir algunos virus respiratorios, nos afectan y es el típico moquito de la nariz y con un poquito de ardor al tragar. Eso es un contexto generalmente viral. El bacteriano es el paciente que generalmente estaba bien y de golpe se levantó a la noche o una madrugada con fiebre, con mal estado general, un aspecto, nosotros decimos aspecto terroso, un aspecto tóxico, cuando uno lo ve, qué cara de enfermo que tiene, o puede estar medio pálido, opaco, digamos, con muy mal estado general. Generalmente se acompaña de ganglios, más que nada de un solo lado, y con el famoso exudado amigdalino, que son las famosas placas. Ya que hablé de placas, te quería decir, y hablábamos del tema, que hay otro aspecto también de las placas, que no son placas, que nos vienen muchos pacientes habiendo tomado antibióticos días, 10 días, 15 días, porque no se le van, que son las litiasis, las tonsilolitiasis, son piedritas de las amígdalas, que todos hemos tenido algún familiar, que son en amígdalas crípticas, que después también podemos mostrar una imagen para que se entienda, son amígdalas crípticas con pocitos, producto de amigdalitis a repetición, se depositan depósitos que son calcáreos, o sea, con calcio, con restos de alimentos y bacterias, y que adquiere el aspecto de una litiasis, de un cálculo, como el cálculo renal, pero en la amígdala. Y tiene el aspecto morfológico macroscópico de una placa, pero se da generalmente bilateral y más que molestia no produce, o sea, no se da en un contexto de fiebre. Y muchas veces se confunde. Rejuvenecimiento facial y de manos. Peeling, Botox, Ozono, Punta de Diamante, Espacio Femenino, Alberdi 3062, teléfono 452-3230. Doctor Cristóbal Alignani, Medicina Estética, Aumento y Reducción Mamaria, Implante Capilar, Cirugía de Abdomen, Liposucción y Lipoescultura. Alberdi 3062, teléfono 452-3230.
Almacén de aromas y belleza, perfumería, cosmética, pañalería, aromaterapia. Estamos en Alvear 3618. Teléfono 456-0390. Diagnomed SRL. Servicios radiológicos digitales, convencionales y contrastados. Estudios de morfología fetal e intervencionismos. Diagnomed SRL. Suipacha 2453, Santa Fe. Doctor Adrián Rocco, médico oftalmólogo. Turnos 453-0500 y 453-1212 Santa Fe. Doctor Gabriel Romeu, medicina ortomolecular, fibromialgias, estrés, obesidad, Hipólito Yrigoyen 2712, teléfono 453-0437. La mejor parrilla está en Brasas de la Costa. Además, Surubí, Pacú, Bogas, todo en pastas y minutas. Almirante Brown 5300, teléfono 156-136-503. María Alejandra Acevedo, psicóloga, depresión, trastornos de la ansiedad, terapia cognitivo-conductual. San Martín 4031, teléfono 452-4165. Agradecidos desde ya con los responsables de Estilo Propio Restó y no solamente con los propietarios de Estilo Propio, sino también con todo el personal que trabaja en Estilo Propio, que siempre, siempre nos atienden muy bien. Aquí estamos instalados haciendo este programa de prevención en salud, o por lo menos sus presentaciones en cámara. Maximiliano, mi nombre es Marcelo Lefe, y en la producción Mariela Gattarelli. Nosotros seguimos presentándoles notas. Recuerden, anoten por favor el número de teléfono que aparece aquí debajo en pantalla, y nuestro portal de salud en internet, porque usted en la computadora seguramente puede estar interesado sobre algún tema. Ingresa en www.saludlitoral.com y ahí tiene a todos los profesionales médicos del programa. Van a estar, los va a poder leer y los va a poder ver y escuchar, porque ahí también en ese portal están los videos de ellos, ¿eh? Así que preste atención a ese dato, anótelo. A partir del mes que viene, les comenté, va a estar una revista en la calle, nuestra revista, de la cual estamos orgullosos, porque con mucho esfuerzo, vamos a sacar a la calle una revista Salud Litoral, una tirada importante, 6.000 ejemplares que van a estar dando vueltas en la ciudad de Santa Fe, la revista de Salud Litoral, que usted la puede tener, si la encuentra, es gratuita, usted la puede llevar e incluso las puede tener en su hogar como guía, con muchos, muchísimos consejos médicos de estos profesionales que están aquí en este espacio haciendo prevención en salud. Seguimos con ustedes compartiendo notas. Las madres jóvenes, ¿a partir de qué edad se ven en los distintos hospitales en donde usted trabaja? Por ejemplo, en el que usted trabaja. Bien, bien. Sí, el tema del embarazo adolescente es un tema diario para nosotros en la guardia de un hospital, de una maternidad de un hospital. Tenemos un alto número de pacientes embarazadas de edades alrededor de los 15, 16, entre los 15 y 20 años, muchas pacientes. Es una temática bastante habitual para nosotros afrontar una paciente que ya desde muy temprana edad se encuentra con un embarazo, rara vez buscado y a veces como una falta de accesibilidad o falta de consulta con algún método anticonceptivo, ¿sí? Y una vez que está la mujer embarazada, bien, afrontar la situación de las pacientes que quieran y desean seguir adelante con ese embarazo. Inclusive hemos sabido por notas periodísticas que hemos también realizado en este programa, chicas muy jóvenes, 2 y 13 años, usted me habla de 15 a 20, sí. ¿Ese sería el normal? Es lo más habitual, en 12, 13 años ya se ven, pero no es lo frecuente. Por suerte. Por suerte. Algunas veces podrían hasta estar en relación con algún caso de abuso, donde ya en edades muy, muy, muy tempranas. Lo más habitual es que tenemos, sí, embarazo adolescente igual, de chicas de entre 15 y 20 años, es algo muy común, muy de todos los días para nosotros en una maternidad. ¿Por qué en esas edades, doctor, no se
hace el estudio del cáncer de mamas, o el estudio de las mamografías, o si se hace? Lo que hablábamos, digamos, a esa edad, la mamografía pierde sensibilidad diagnóstica. Sí es necesario que la, como hasta dentro del control de embarazo, el médico examine las mamas y si ve alguna patología pueda pedir algún estudio complementario, que habitualmente a esa edad es una ecografía. Pero es fundamental que el médico examine las mamas, porque por más que una paciente vaya a hacer un control de embarazo, dentro del carnet de control perinatal existe el ítem donde nos hace recordar que tenemos que revisar las mamas. Como existen las mujeres a muy temprana edad siendo madres, también existen las otras, ¿no? Las que son mamás, pero bien, con edad más avanzada. Sí, la postergación del embarazo también es una realidad en determinadas personas que desean por una cuestión profesional, por una cuestión laboral o porque la vida les generó que encuentren pareja de edad más tardía, que aparezca su primer embarazo más próximo a los 35 o 40 años. ¿Sí? ¿Dónde existe más el riesgo? ¿En una mujer más grande de edad o en una de las edades más chicas? ¿O en los dos lados hay riesgos? Siempre la mujer embarazada de por sí tiene mayor riesgo de tener algún evento obstétrico o alguna patología relacionada al embarazo. Entonces, genera que la paciente embarazada tenga que recurrir a hacer controles más periódicos, porque el hecho de estar embarazada puede generar que aparezcan determinadas situaciones, ya sea a edades más tempranas o más avanzadas. Rejuvenecimiento facial y de manos, peeling, botox, ozono, punta de diamante, espacio femenino, Alberdi 3062, teléfono 452-3230. Doctora Alicia Espinardi, flebología, linfología, varices, úlceras, derrames, arañitas, Hipólito Yrigoyen 2712. Teléfono 453-0437. Señoras, señores, hasta aquí llegamos. Mi nombre, Marcelo Leffe. En cámaras estuvo Maximiliano, mi hijo Maximiliano Leffe, y en la producción del programa, Mariela Gattarelli. Los tres, para Alto Contenido Producciones, estamos tratando de generar un nuevo programa, nada que ver con la medicina, que usted seguramente lo va a tener a través de esta pantalla, pero ya la vamos a sorprender, ya lo vamos a sorprender con otra producción. Nos volveremos a encontrar en 7 días más o en la repetición de este espacio con todos los micros de los especialistas médicos que participan en este programa. Hasta aquí llegamos, nos volveremos a encontrar, que la pasen muy bien, que tengan una gran semana. Chau, chau, hasta aquí llegamos, nos fuimos. I know I can lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new. 'Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try, looking for something new. Wherever I go, I'll be looking for you. Some people pray and beg God for some magic.